Hola, mi bandera hermosa, espero que estén a todísima madre. El día de hoy les tengo un video muy especial, muy asombroso y muy sabroso, porque hoy les voy a platicar qué onda con la Asus ROG Zephyrus Duo 15. Esta belleza que jamás pensé tener en mis manos y que ahora que la tengo aquí no tengo otra cosa más que hacer que darle un besito. Y aparte del besito, también les voy a platicar mi experiencia con esta gran laptop. ¡Ay, Anita! ¿Pero tú qué sabes sobre laptops? La verdad, nada. Pero les voy a platicar lo que yo sentí, lo que yo viví con mi Asus ROG Zephyrus Duo 15. Con procesador de décima generación Intel Core i7. ¡Oh! Pero antes que nada, otro besito. Este video es traído a ustedes gracias a Intel y Asus. Muchísimas gracias por patrocinar este video con una excelente máquina. Ahora sí, esta es mi experiencia con la Asus ROG Zephyrus Duo 15. Decidí que la primera vez que la usaría sería en un stream para ponerle la prueba máxima, la prueba que mi setup no pudo superar. Tú muy mal. ¿Y cuál es esta prueba? Pues hacer un stream de calidad, sin lag, sin bajas de FPS, sin lágrimas. Todo esto mientras jugamos Warzone. La verdad estaba un poco nerviosa. ¿Podrá esta maquinita hermosa con lucecitas y con numeritos en el pad, podrá superar la máxima prueba que yo misma le decidí poner? Llegó el momento de la verdad. Saqué a la bebecita Bebelín. Así se llama, ¿ok? Así le puse. De su mochila super pro que tiene. Porque claro que si tienes una gran máquina, necesitas una gran mochila que pueda cubrir a mi bebecita Bebelín y la proteja y la cuide. La encendí. ¡Es bellísima! Y que comience la acción. Utilicé la pantalla principal para poner ahí el OBS mientras estoy cotorreando con la banda en el chat. ¡Saludos, chat! En la parte de abajo puse el chat y también puse Spotify, lo cual me gustó mucho porque como es táctil, muy fácil cambias de canciones o incluso de ventanas. Para el momento de ver videos fue exactamente lo mismo, solo que en esta ocasión bajé el OBS a la pantallita de abajo y pude poner YouTube en la parte de arriba para reaccionar a los videos que me mandaba el chat. Estuvo muy divertido, la verdad. En la pantalla complementaria puedes tener hasta 3 ventanas abiertas sin problemas, pero si agregas una más, todo será más chiquito y puede llegar a ser molesto. Así es que menos es más. Máximo les recomiendo 3 ventanitas en la pantalla complementaria. Ahora sí, llegó el momento de la prueba máxima. Estoy lista. Jugar y streamear al mismo tiempo. La verdad es que nunca había jugado Warzone porque mi computadora ¡no lo corre bien! ¡Descarada! El funcionamiento de mi Bebelín mientras estaba jugando y streameando me dejó boquiabierta a la V, compa. La Asus ROG Zephyrus Duo 15 con procesador de décima generación Intel Core i7 corrió el juego como si fuera nada, como si estuviera jugando Buscaminas mientras estaba en stream. ¿Qué clase de brujería es esta? Y ya sé lo que me van a decir. Ay, Anita, es que tienes que configurar bien en tu computadora para que pueda jalar igual que estaba jalando la laptop. Pues adivinen qué, Amix. A la laptop ni siquiera tuve que moverle nada. No le tuve que configurar nada. Solamente puse el juego, puse el stream, lo prendí y listo. Y jaló como sin nada, como si fuera agua corriendo en el río. Punto para mi Asus. Tú muy mal, compu. Otra cosa muy chida es que esta laptop tiene un micrófono integrado que en stream suena súper bien para ser un micrófono de una laptop. Chequen. ¿Cómo está mi banda sabrosa querida? ¿Cómo están? ¿Les duele la rodilla? En el tiempo que llevaba de stream, mi Asus ROG Zephyrus Duo 15 estaba funcionando increíblemente bien. La verdad, al principio estaba un poco nerviosa porque pensé que iba a explotar. Mi Bebelín tuvo un desempeño envidiable. En ningún momento se trabó el stream o se trabó el juego. Nunca perdí comunicación con mi equipo mientras estaba jugando Warzone. Es verdaderamente una maravilla tecnológica al alcance de los bolsillos más pesados. Y miren, ustedes saben que soy totalmente amateur en estos temas de tecnología, pero en algo en que sí soy experta es en frases de Bob Esponja. Así que les voy a decir los aspectos técnicos de esta belleza con frases de Bob Esponja. Esta laptop cuenta con un procesador Intel Core i7 de décima generación y tiene una tarjeta de video GeForce RTX 2070 Super y un disco de estado sólido de 1 TB. ¡Cielos, qué macizo!
monitor antirreflejo 300 Hz, 3 milisegundos de respuesta, pantalla IPS, G-Sync, Aura Sync. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! Una salida de auricular, una entrada de micrófono, una entrada HDMI 2.0, dos entradas USB 3.2 Gen 1 tipo A, una entrada USB 3.2 Gen 2 tipo A, una entrada USB 3.2 Gen 2 tipo C y la entrada para el Ethernet. Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. Teclado tipo chiclet con RGB, míralo, es hermoso. Y si le picas aquí, salen numeritos. Y trae integrado este pad por aquello del túnel carpiano. Buena esa, Calamardo. Si quieren saber más detalles sobre esta hermosísima laptop, vayan a la descripción. Ahí les dejé un link donde pueden checar toda la información que no vieron en este video. Y bueno, bandera, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, dale like, comparte, suscríbete y pon comentarios en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Les mando un besote. Bye.